llama chocolate, mi pancita de bebé. Se llama chocolate, mi pancita de bebé. Se llama chocolate. What is going on? You are on the best show, my friend. And for the city network, mi pancita de bebé. Se llama chocolate. Mi pancita de bebé se llama chocolate. Mi pancita de bebé se llama chocolate. Se llama chocolate. Mi pancita de bebé se llama chocolate. What the fuck is going on, my friend? On Forces TV Network again, my friend, the best show in the world and the universe is Forces TV Network again, my friend, the best show in the world and the multiverse today is Forces TV Network again, my friend. The best show in the world and the multiverse today is Forces TV Network again, my friend. El mejor show del multiverso está aquí, my friend. No te lo puedes perder. Es Forces TV Network, my friend. El mejor show del multiverso, my friend. In the world, you got the opportunity again. See the best show. My bitches, esto es el mejor show, my friend. Nos vemos en Forza TV en 5 minutos. Mi pancita de bebé se llama chocolate. 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 Mi pancita de bebé. Qué fácil, ¿no? Os voy a traer un solo de CSGO, no, no sé. Lo veréis a continuación en Forces TV. Estoy pensando si traeros un solo de CSGO, my friend. Tengo ganas, pero no me voy. Tengo ganas, pero al mismo tiempo no tengo ganas. Pero lo voy a traer. ¿Sabes por qué lo voy a traer? Porque estoy conectado ya a la cuenta. Si no, no lo traigo, ¿eh? Lo voy a traer. Venga, voy a traer un segundo CSGO. Esperarse 5 minutos. Me hago un porro de polen. Y te traigo un segundo CSGO en menos de 5 minutos.
Eso se ha petado, se ha petado la cámara, tío. ¿Qué pasa aquí? Se ha petado la cámara. Ya se oye mi frase fumando. Lo jodí todo. Lo jodí todo, tío. He petado el juego, el cierre del cable, tío, la cámara. A ver si era bien, tío. Hello. Belfast. Spain. No, hablo Spain. Mentira, no hablas España. Okay, so for Spanish, one second.
Ni siquiera le esquivan las balas, se quedan parados disparando. Venga, para allá, que ni siquiera esquiva ahí las balas. Throwing flashbang. Laying down smoke. Go away, go away, go away, run, 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 corre, corre, mete, mete de ahí, te vas a matar. Tiempo. Here, here. Inside. Blast. Nice, nice, nice. Put it, put it, put it, put it, put it. I think it's safe. This clear. Throwing fire. This not clear anymore. Fire the hole.
B. Wait. Bomba here. Grenade on base, you can hit it. 2A. No way.
Hey, I'm big. Okay. Guys, I tell you, we kill them all. Flash bang. Me he cortado que nos están viendo todas las posiciones por el streaming entre que son malos y que nos ven las posiciones por el streaming, no hacemos ronda.
Ya está, ya hemos remontado, my friend. Ya hemos remontado, mira. So way long again. Vamos a la ronda.
¿Qué tiro le he metido? Y ahora toca una sesión de Super Nintendo Mini. Super Nintendo Mini, my friend. Toca una sesión, ¿no? En directo con vosotros. ¿Qué juego pondré? Es que no sé si empezar, mira. Es que el Zelda ya me lo pasé en su día y empezarlo otra vez va a ser muy largo, el Zelda. Así que puedo... No sé si... El Final Fantasy 3, que no lo jugó. Bueno, creo que me lo pasé también. Pero no me acuerdo cómo... No. Es que no me gusta. No me gustan los combates por turnos, tío. Me gustan las cosas en directo. Entonces no sé qué pondré, tío. Puedo probar el Kirby. Había un Kirby de pequeño que me gustaba y se me daba bien. Pero tengo dos o tres Kirbys. Tengo que probar los tres. A ver si alguno es el bueno, el que me gustaba a mí. Y también tengo que aprender a jugar los tres Kirbys. Tengo que hacer muchas cosas. O puedo poner otro de esos de acción, de 2D, ir para adelante con disparando y tal. O ponerme al Donkey Kong y ponerlo más en serio, poner el Star Fox, el 2, el Star Fox 2, ponerlo, intentar pasármelo, que son de naves y tal. Hay varias opciones, pero no sé qué voy a hacer. Super Nintendo Mini. A ver si saca, por ejemplo, qué sé, un cartucho para el Super Nintendo Mini de otros 20 juegos que le puedas añadir aquí en el mando 2, el número 2, de los 20 juegos de un jugador, por ejemplo, que puedas conectarlo aquí en el mando 2 y entonces tener otros 20 juegos más, un cartucho que sacará nuevo de su... Porque como este ya tiene 20 juegos,
que sacaron otro cartucho con otros 20 juegos nuevos, de los mejores, que se lo pusieras en el mando 2 y fuera para un jugador los juegos nuevos, ya que si ocupas el puesto del mando 2, aunque mira, a lo mejor pone un adaptador para que puedas usar los dos mandos igual, pero... Porque como no le veo más salidas, no sé dónde se lo podrían poner. O cargarle otros 20 juegos en el mando, estaría en el mando número 2. Porque ya que está la consola, para no desaprovecharla, le podrían poner otros 20 juegos que se conectaron cartucho a través del mando 2. Y a flipar, chavales. Como eso ya los ha jugado todo el mundo estos últimos años, esto ya tiene 2 o 3 años o de 4. Pues podrías sacar 20 juegos más en el cartucho número, como un cartucho pequeño que lo pongas al mando número 2, y otros 20 juegos más, que se aprovechase el aparato. O que saquen la versión 2 con otros 20 juegos diferentes, de otro color, para tener las dos diferentes, que será que la otro color en la versión 2, que sale solo que saquen solo un color de la versión 2. Con otros 20 juegos diferentes, no sé. Pero yo creo que sería más Bueno, de las dos formas se acabaría distribuyendo. Pues que hagan las dos formas. O un cartucho para la 1 o una consola nueva con otros 20 juegos. O que ya lo hagan de la Nintendo 64, ya que se pasen a la Nintendo 64 Mini. Que hagan la Nintendo 64 Mini, ¿no? Con 20 juegos o 25 o 30 juegos de Nintendo 64. Y mandi ya está, y los mandos. Aunque yo le pondría 30 o 40, porque 20 se te quedan cortos. Se pondría 30 o 40 juegos. Ya que los sacas. Te la sacaría Nintendo 64 Mini. Próxima consola de Nintendo. Nintendo 64 Mini. Con 30, 40 títulos, 35 títulos de Nintendo 64 incluidos. Eso sería un... Eso es la próxima superventas de Nintendo. La Nintendo 64 Mini.
Uy, ya me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Del frío. Me pongo nervioso, tío, con el frío. A no ser que tenga una misión, que también me pongo nervioso, pero al menos tengo una motivación y me aburro menos. Como cuando escalé las 20 montañas, 20 cimas más altas del planeta Tierra. Cuando escalé las 20, también escalé la de Marte. ¿Queréis que os diga lo que se ve cuando llegas a la cima de Marte, de la montaña de Marte? ¿Ves? Por un lado ves zonas con vegetación, por otro lado ves ciudades de rascacielos, por otro lado ves el Marte que te presentan en las imágenes, un desierto árido con hielo y alguna vegetación. Hay tres climas en Marte, uno es tipo ciudad, otro tipo vegetación verde con ríos y montañas y otro tipo desierto. Es que es lo malo hacer el directo, tío, que estás jugando la partida y como tengo un delay, tengo un poco de delay, porque me gusta estar más en tiempo real que retrasada la imagen. Porque digo, pa, si pongo 3 minutos de retraso, ¿qué es lo que debería poner si fuera una competición? O 5, o 10. Si fuera una competición, 5 a veces ni llega, se corta antes de que llegue si pones 5 o 10 minutos de retraso. Y aparte, que puede haber un error de streaming, entonces pierde 5 minutos de retransmisión. Entonces lo mejor es hacerlo cuanto más en directo, mejor. ¿Qué pasa? Yo tengo un poco de delay. No voy a decir exactamente el delay que tengo, en la transmisión de Counter-Strike de streaming con el ordenador, pero no lo voy a decir, pero es bastante poco. Entonces, ¿qué pasa? Que a la mínima que ya igual en el partido no sé qué, ya se van a poner a ver el streaming
para ver si pueden sacarme ventaja con dos o tres jugadas tontas. Porque eso me pasa muchas veces, que tengo el streaming, voy de terror y a los 20 segundos ya tengo los 5 tíos en la posición que estamos rodeándonos, atacándonos por los otros lados. Y digo, ¿qué pasa? En las otras 7 rondas no te mueves de B ni aunque te paguen un millón, no te mueves de la línea. Y las otras rondas que no voy B, me viene ruseando por todas las posiciones, acorralándome. ¿Por qué? Porque estás viendo el streaming en directo con poco de like, estás viendo que estamos todos en esa posición y dices, pues le buceamos por detrás. Y juegan con eso intentan hacer que son mejores que yo. Pero realmente es porque están viendo el streaming en directo. ¿Qué pasa? Corta el rollo del streaming y les he empatado y les he ganado. Y las últimas rondas las he puesto en directo y les he vuelto a ganar. Porque ya la última ronda ya no les da tiempo a mirar el streaming. Ya es muy importante los primeros segundos. Si haces frag, ya se te viene la ronda abajo, se te viene la ronda arriba. Si no usan chetos, claro, no usan magia. De trampas, me refiero. Que parece que hacen magia, pero no hacen magia, están usando trampas. Pues es lo que pasa. Ha sido cortar el rollo del streaming y les he empatado en 5 segundos. Les he ganado y les he terminado de ganar en directo. Y muchos partidos que he llegado a perder por 9-7 o por 8-8 o empate en el último momento ha sido por eso, porque he puesto el streaming, han copiado posiciones rápido, han puseado por aprovechando el. Porque hay equipos que no aprovechan, pero hay otros que están todo el día jugando y a la mínima oportunidad que vean te la van a aprovechar. Mientras que a ti te han metido un novato de quinto que no está aprovechando el juego, los otros están aprovechando cada segundo de tiempo para ganarte. ¿Qué pasa? ¿Les pones el streaming en directo? Pues te copian posiciones y los tiras a todos encima en 5 segundos. Esa parte pasa muchos partidos que han cortado el rollo al final. Pero el que iba ganando todo el partido era yo y dejándolos casi en ridículo a todo el mundo. Y eso es lo que pasa en los partidos de Counter, my friend. Y los streaming en directo. Hay que tener cuidado con la emisión porque te pueden copiar las tácticas, las posiciones muy rápido. Si tienes poco de like y te joden el partido en un segundo. Y se hacen los tontos, no, yo no estaba viendo nada. O te dicen, pues sí, ¿qué más da? Sí, porque te haya visto una ronda no pasa nada. Y te ganan por una ronda. Usa la tontería, el truco de hacerse el tonto para decir, no, si te he ganado por tontería, pero eso es lo que pasa en los partidos de Counter-Strike.